En este video conoceremos a detalle la pintura del artista italiano Rafael Sanzio, titulada La Sagrada Familia del Cordero, una verdadera obra de arte del pintor renacentista. Te damos la bienvenida. La Sagrada Familia del Cordero es un cuadro del artista del Renacimiento Rafael Sanzio. Se conserva en el Museo del Prado de Madrid, procedente de las colecciones artísticas de los Reyes de España. Se trata de una pintura al óleo sobre tabla, de pequeño tamaño, por lo que pudo ser un encargo para la devoción privada. Fue realizada en el año 1507, durante el periodo florentino de Rafael. Las pinturas de Rafael representando a la Sagrada Familia, bien acompañada de otros personajes a modo de sacra conversazione o bien sola a medio de un paisaje, son numerosas. Este es uno de los ejemplos más tempranos que se conocen de manos del artista, pintada durante su periodo de formación en Florencia. Es una de las obras claves de Rafael de esa época. La obra recoge influencias diversas. Se perciben ecos del maestro peruguino en el gusto por los detalles y la simetría de la composición, pero también de Leonardo da Vinci, en el delicado esfumato que envuelve a los personajes. Rafael representa a María, José y el niño Jesús jugando con un cordero en medio de un paisaje de idealizada belleza, con colinas arboladas, un lago, caminos serpenteantes y edificios. El cielo claro y sin nubes aparece surcado por una bandada de pájaros. Es una escena agradable y bucólica, aunque no falta la alusión al sacrificio redentor de Cristo, la figura del Cordero, símbolo que también aparece en otras pinturas. A la izquierda del paisaje, en el camino que conduce hacia una especie de ciudadela, se aprecian las pequeñas figuras de una mujer con un niño en brazos, a lomos de un animal, y un hombre llevando las riendas. Es una alusión evidente al episodio evangélico de la huida a Egipto, y en tal caso la pintura habría de interpretarse como un descanso de la huida a Egipto. Se explicarían así las formas arquitectónicas un tanto extrañas que se aprecian en el fondo, reflejando de este modo el exotismo de un país extranjero. La gama cromática empleada es de gran armonía, predominando grises perlados, diversas gamas de azul y matices intensos de rojo y amarillo en las vestiduras de los personajes sagrados, cuyas vestiduras se enriquecen con bordados en oro en el caso de la Virgen y mangas con remate dorado en la figura de San José, que es el único de los personajes que no lleva aureola. Los tonos fríos del celaje, fundiéndose con los verdes y dorados de las plantas y el agua, y la atmósfera unitaria que envuelve a los personajes y paisaje en una misma luz, denotan la habilidad del artista y el magnetismo que Leonardo ejerció sobre él. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La Sagrada Familia del Cordero data del año 1507. Su autor es Rafael Sanzio. La técnica óleo sobre tabla, su estilo renacimiento. Tiene una medida de 28 por 21 centímetros y se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España. Coméntanos, ¿consideras que la obra La Sagrada Familia del Cordero es relevante en la historia del arte? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.